Hola, una de las cosas que vas a trabajar cuando hagas yoga a nivel emocional va a ser el apego. El apego es un término que enseguida aparece en las clases y en lo que sería el sentimiento y la emoción al practicar el yoga. Punto número uno importante, la felicidad. En cuanto a la felicidad, nunca la busques fuera de ti ni en algo externo. La felicidad siempre tienes que encontrarla dentro de ti, en tu interior. Punto número dos, los cambios. Los cambios es algo que tienes que acostumbrarte a aceptarlos porque son parte de la vida. Desde que nacemos hasta que nos morimos, vamos sufriendo cambios a todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de relaciones. La vida va cambiando, ningún día es igual al siguiente. Hay que aceptar esos cambios como parte del proceso de tu vida y hay que soltar todo aquello que va, que digamos que te va sobrando en el momento en el que estás viviendo, para estar vacío y adquirir otras cosas nuevas. Y tercero, aceptar el momento presente, aceptar cada cosa que va viniendo a tu vida como algo, que si está ahí es por algo, la persona que llega es la persona acertada, lo que te pasa forma parte de ti y tienes que empezar a aceptar, y este es un proceso en el que el yoga te ayuda mucho a comprender todas estas cosas, aceptar el momento presente, aceptar lo que te pasa tal y como te pasa. Vamos a colocarnos de pie y vamos a practicar una postura de apertura del cuerpo, de estiramiento de piernas, de estar fuertes con las piernas. Es importante tener las piernas fuertes para que nuestra vida también esté basada en unos cimientos fuertes, tanto los pies, los tobillos como las piernas. Abrimos las piernas, llevas las manos primero en namasté, inhalas. Al exhalar abres los brazos. Llevas las manos hacia tu cintura, vuelves a inhalar y al exhalar vas bajando el tronco hacia adelante, dejando que se vaya doblando la cadera y dejas que la espalda vaya hacia abajo, la coronilla apunta hacia el suelo y las manos quizás esté bien que vayan a la línea de los pies, dejándote caer. Disfrutando. Quizás esté bien apoyar un poco la mano izquierda, por ejemplo, en el centro, alargando el tronco y llevas hacia arriba el brazo en torsión. Bajas, apoyas el otro brazo y subes arriba tu otro brazo haciendo una ligera torsión. Volviéndote a estirar. Y bajas. Llevas tus manos hacia la cintura. Tu espalda recta y subes arriba. Bien, esta ha sido la postura que hemos practicado el día de hoy. Namaste. Hasta la próxima.